Y bueno, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, porque la verdad que se está viviendo momentos muy difíciles en la Argentina. Yo creo que todos lo saben. Y estos momentos difíciles tienen que ver un poco con lo que ya decíamos en la campaña electoral, de qué significaba Milei, cuáles iban a ser sus primeras medidas. Bueno, la cuestión incluso de tratar de cerrar del Estado, ¿no? O minimizar lo que es el Estado y bueno, y sacar todos los beneficios y derechos de los argentinos y argentinas. Y bueno, y todo eso que dijimos creo que hoy lo estamos viviendo, lamentablemente, ¿no? Ojalá nos hubiéramos equivocado, pero bueno, estamos viviendo una situación inédita en la Argentina, que es la instalación de un Estado libertario o anarco-libertario, una cosa, una palabra también rara para todos nosotros, primero porque no hay ningún Estado anarco-libertario en el mundo, así que somos como conejillos de India hoy, los argentinos y las argentinas. Y de una ideología que no es la nuestra, que no es de la Argentina, una ideología y acciones que no tienen nada que ver con la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución Nacional lo que provee, lo que prevé es la protección de los derechos económicos, sociales y políticos de los argentinos. Y lo que vemos con este gobierno es la desprotección de todos esos derechos. Y bueno, y las consecuencias van a ser durísimas. Ya dijimos que habíamos dicho que la primera medida va a ser una devaluación del 100%. Nos equivocamos un poco porque fue del 118% y todos sabemos que en la Argentina eso significa inflación, que es lo que estamos viviendo. Va a haber mucha inflación, va a haber recesión, pero no porque sea la dinámica de la economía que se viene o de los últimos años, sino por decisión política del presidente. Acá va a haber hambre por decisión política del presidente, porque hay otras políticas, hay otros caminos, pero bueno, este es el que se ha elegido.